Ya sé que esto lo escucháis constantemente en cualquier vídeo en el que acabáis en YouTube, pero resulta que funciona, familia. Así que os voy a pedir, familia, que si no me seguís en Instagram, os lo estaré dejando por aquí, ya que la misión de este año es llegar a los 10.000 seguidores en Instagram. Os agradezco todo el apoyo que estáis dando en el canal y también cada día me mandáis más mensajes por Instagram, así que si no contesto, que sepáis que estoy constantemente haciendo cosas y trabajando sobre todo en el canal. Así que si queréis saber lo máximo que os pueda enseñar yo sobre los sneakers, sobre ropa, seguir bien el canal, darle a la campanita y también estaros siguiéndome en Instagram, que ahí voy publicando cuando saco un nuevo vídeo o cualquier otra cosa. Además, que también puedes subir tu mejor foto, tu mejor outfit utilizando el hashtag ChronicStyle como mi Instagram, ¿de acuerdo? Hashtag ChronicStyle y pronto haré un vídeo reaccionando a vuestros outfits. Dicho esto, familia, ¿qué pasa, familia? Bienvenidos al canal de ChronicStyle, presentándoos aquí un nuevo vídeo y hoy os traigo otro nuevo sneaker review, un lanzamiento de hace poquito y otra vez muchas gracias a mi bro Arvin, que sin él esto no sería posible ya que yo no pillé esta zapa, pero gracias a él vamos a hacer un gran análisis, ¿de acuerdo? Y también os he preguntado a vosotros y a vosotras qué os parece este modelo que acaba de salir hace poco, así que veremos también vuestras opiniones sobre este modelito que tengo aquí, sí, Jordan Uno. Y también tengo algún que otro modelo mío de mi colección donde podremos compararlas con este nuevo color. ¿Queréis saber qué zapa es? Pues vamos para allá. Pues bueno, familia, creo que no hay mucho misterio si sabéis bien los últimos lanzamientos de sneakers, los últimos lanzamientos de Jordan 1. Hace poco ya hice el review de las Court Purple, que os lo estaré dejando también todo en listas de reproducción donde encontraréis todo tipo de vídeos, sneaker reviews, eventos, lanzamientos, todo eso y mucho más, pues lo tenéis ahí arriba y vamos a empezar a abrir ya la caja. Papelito. ¡Pam! Aquí podéis ver las Jordan 1 Royal Toe, también conocidas como las Poor Man Fragment, pero no quiero que os piquéis, familia, es una broma que suelen hacer en Estados Unidos. Es debido a que esta zapa recuerda bastante a una zapa muy limitada, Jordan 1, las Fragment. Los que estáis bastante enterados ya sabéis que Grail es esa zapa. Pasamos a analizar la zapa. Podéis ver ahí que la parte de encima tenemos sobre todo colores blancos, negros, y la parte del toe, que por eso la hemos llamado Royal Toe, la tenemos en azul, aparte de unos toques en azul en la parte del tobillo. La última versión parecida a esta también se trata de las Bred Toe, que estaréis viendo por ahí imágenes. También hice review hace un tiempo cuando salió esta zapa. La Bred Toe habrá salido en el 2018 y esta zapa sí que me volví loco por conseguirla. Esta estuve bastante dubitativo, pero lo que os dije también en el lanzamiento de las Court Purple, las Jordan 1 son mi zapa favorita y tengo muchos colores ya. He decidido hacer un stop y centrarme en otro tipo de modelos por ahora. Pero bueno, seguimos con el análisis de la zapa. Podéis ver que el Wings logo esta vez nos viene en blanco, que también hay gente que no le ha gustado. A mí, sinceramente, pues ni me va ni me viene. La parte de la suela la encontramos en este azul royal tan bonito y la parte del medio de la suela pues la tenemos en blanco puro, como también la parte interna con un swoosh en negro. Otro detalle más que se me pasaba es encontrar en la lengüeta la etiqueta Nike con swoosh y el Air en piel. Desde hace unos cuantos lanzamientos ya encontramos este toque, este detalle en las Jordan 1, cosa que normalmente no lo hacían así, y yo ya he dicho que es un detalle que a mí no me gusta mucho, ya que prefiero que sean en este tejido OG y no de piel. Aquí os estoy enseñando mis Royal, estas sí que son mis zapas de mi colección, las tengo en muy buen estado, ya sabéis que a mí me gusta mucho cuidar de mis zapas. Este es uno de los motivos por el cual no decidí pillar este modelo y sinceramente también salió otro color parecido, que se trata de las Game Royal, que la estaréis viendo ahí, que ese modelo sí que no lo pillé. Aquí tenéis las Royal Toe y aquí tenéis mis Royal. Podéis ver que hay una pequeña diferencia entre los tonos azules, no llegan a ser el mismo color del todo. En este modelo pues sobre todo predomina el negro, no tenemos estos toques de blanco. Y como podéis ver, el Wings logo pues aquí nos viene en negro. Aparte de eso, otro de los modelos que tengo que también tienen bastante azul royal, se trata de las Storm Blue.
¡bam! Y podéis ver que sobre todo predomina el azul royal y el blanco, no tenemos toques de negro. Esta zapa me encanta y cuando salió la gente pasó bastante de este modelo, cosa que ahora mismo creo que este modelo se revende sobre los 400-500 euros, familia. Ahí podéis ver también la diferencia entre modelos. Y como os he dicho, familia, también existe otro modelo que no tengo en mi poder, que se trata de las Jordan 1 Fragment, que es una zapa muy limitada y que se vende por más de 1000 euros, ahora mismo no estoy seguro, 1500, 2000, y que por eso este modelo le recuerda a mucha gente a ese modelo, las Fragment. Otra cosita que me dejaba se trata de los laces con los que nos viene. Nos viene con unos laces en negro y también unos en azul, pero yo he visto fotos de este modelo con laces en blanco y sinceramente yo para este modelo, si lo llegara a tener, le pondría sobre todo los laces blancos. El leather en este modelo pues ni fu ni fa. Hace poco hemos visto otro modelo como las Pine Green y nos venía con una piel bastante premium. Esta vez, como la última vez, las Cool Purple pues nos ha venido con una piel más o menos habitual. Recordar que al final del vídeo también dejaré las imágenes al detalle para que le echéis el ojo a toda la zapa, ¿de acuerdo, familia? Ey, si te está gustando el vídeo y eres nuevo en el canal, ¿a qué estás esperando? Suscríbete y deja un buen like ahí que pueda ver todo tu apoyo. Y también no olvides dejar un comentario de qué te parecen este último modelo de Jordan 1. Pues bueno, familia, llegamos al momento de las opiniones. No solamente yo voy a estar hablando de las zapatillas. Os dejé un post en Instagram donde os preguntaba qué pensabais de la zapa y habéis participado un montón, así que estaré cogiendo todo tipo de opiniones. Pues el primer comentario que veo por aquí se trata de Arnau/14, que nos dice: not bad, mejor las Retro Royal. Yo también opino lo mismo, soy mucho más de los colores retro, así que ahora mismo si anunciaran que pronto sale un color OG pues iría por él sin dudarlo. En cambio este color que se lo han inventado pues también pues está guapo, pero he dicho paso. Christian.rs: para mí un sí pero no. ¿De acuerdo? Otra persona más que también lo ve ahí más o menos. Yo creo que la zapa gana mucho cuando se le pone cordones blancos y no queda tan sosa, porque yo ahora mismo la veo con cordones negros y... David de la Cruz/ nos dice: una pasada, lástima que tenga algo de hype, si no, no serían tan demandadas. Sí, es que últimamente Jordan 1 lo está petando y después del documental de The Last Dance vamos a seguir así por un tiempo, familia. Paul Ferrer me dice: tan fuego como tus vídeos, hermano. Muchas gracias. Goni Casado me dice: me flipa el azul en las Jordan 1 y no tengo la antigua, así que petén. Pues me parece una gran idea el hecho de pillaros la zapa si es que no habéis pillado otra versión de estos, de esta combinación de colores negra, blanca y azul, y queríais ese rollito, pues aquí en este último lanzamiento lo podíais encontrar. Laurin LK pues me dice: brutales, así que a las chicas también os está triunfando bastante. Saludos, Laurin. XNickM./, hermosas, bellas, preciosas, lindas, amadas, increíbles, las necesito. Pues ya sabéis, familia, hay gente que sí, que le han molado mucho las tapas, así que Nick, no esperes mucho tiempo, que tal vez más adelante la reventa suba. Roderick Mann: sinceramente las Wings blancas matan un poco todo. Aquí podéis ver lo que os había dicho, de que también hay gente que no le ha gustado tanto ver ese Wings logo en blanco, ya que normalmente lo hacen en negro. Pero bueno, en mi opinión es más la distribución de los colores, que es casi toda negra, que el Wings logo. Pero sí, puedo entenderlo, eso también. Mike.dgo: muy duras, malditos bots. Al parecer hay gente que no tuvo suerte, así que dejadme en los comentarios si pensabais ir a por ella y no habéis tenido suerte y lo habéis intentado de todas las maneras, familia. Pues bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si sois nuevos, suscribiros, dejar un buen like, comentar y también recordar que podéis seguirme en Instagram, que la misión ahora mismo no es solo apoyarme en YouTube, también apoyarme en Instagram, así que confío en vosotros para que lleguemos lo antes posible a los 10.000 seguidores, familia. Nada me pondría más orgulloso que estar llevando este canal a ese ritmo. Recordad que tenéis muchas más informaciones, sneaker reviews, eventos, lanzamientos,
todo eso y mucho más aquí arriba en listas de reproducción. Nos vemos en el próximo vídeo, familia. A continuación, las tomas al detalle de estas bellezas. Peace.